colegas, desde las asociaciones cooperadoras, y que hoy lo hemos hecho realidad. Pero la verdad, como yo decía, directora, al fin de un ciclo electivo, al fin de este año, creo que tenemos todos que ponernos contentos de estar en marcha y de haber logrado los objetivos mínimos y de tener una convivencia en las comunidades de territorios provinciales como hace rato que no se veía. Con un 100% de funcionarios del Ministerio que provienen de las escuelas, del centro de formación docente, de las áreas de investigación, la educación todavía no salió, eso es lo que va a pasar.